¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí recibiéndolos en La Pelota en el Fondo, con el gusto y el placer de siempre. Esperando que tengan una semana muy linda y que los que van a poder descansar lo disfruten mucho, en verdad. Bueno, pues la atención del fútbol mexicano está puesta, claro, en el campeonato, pero sobre todo se ha dado esta semifinal tan explosiva, con tanta historia como lo es el Cruz Azul contra Pumas. Va ganando Pumas 2-1 y los dos llegaron a la jornada con la posibilidad de rotar. Y los dos lo hicieron y le fue muy bien a Pumas porque logró rescatar un punto en una cancha complicada como es la del Puebla y con eso se mantiene en una posición, si no idónea, sí que le permite pensar perfectamente en los dos torneos y sobre todo. Le repito, pudo rotar Ligini, pudo darle descanso a algunos jugadores y sacar un buen resultado. Por el lado de Cruz Azul, también rotó como acostumbra, parecía que tenía el partido, pero nuevamente apareció la problemática que ha tenido Cruz Azul y que ya tocamos aquí y que ojalá Óscar Pérez logre rescatar a este muchacho Jurado que tiene extraordinarias condiciones, pero algo está pasando. El otro día también otro ex arquero de Cruz Azul, Guadarrama, me llegaron algunos comentarios muy ciertos sobre alguna circunstancia que está pasando el joven Jurado, que es importantísimo para Cruz Azul. Y bueno, pues llegamos que pierden también la posibilidad de ganar un partido en Mazatlán, Cruz Azul que parecía tenía ganado, que parecía podía. Seguir sumando de a tres y encaramarse en lo más alto de la tabla de puntuaciones y sigue dando esos pequeños saltos que no le permiten asegurar un futuro más tranquilo a meterse entre los cuatro primeros de la clasificación. De esta manera, Pumas llega, creo, mejor. Cargado el corazón, que es la máxima virtud que tienen los Pumas, un corazón enorme, una garra. Ese sentimiento Puma que le permite no tener el mejor plantel en cuanto a nombres, pero sí un plantel que se mata, que se entrega y que está viendo la gran posibilidad de jugar una final de internacional. Lo veo inclusive que llega más fuerte, además de la ventaja en el marcador, mientras que Cruz Azul llega con esta problemática de no contar con su arquero titular Corona, que está lesionado, de no contar con Charly Rodríguez, que tiene una lesión muy grave y que incluso pues no lo veremos hasta el próximo torneo, esperando que se recupere muy bien y que vuelva a tomar el nivel para poder llegar bien a la Copa del Mundo, porque era uno de los elegidos, sin lugar a dudas, por el Tata Martino. Y ahora esta lesión, pues le pone ese interrogante de cómo se va a recuperar y cuánto tiempo va a tener que pasar para que él recupere su nivel futbolístico. Suerte a Charlie, y estoy seguro que puede lograrlo y en noviembre estar para la Copa del Mundo. Entonces les digo, ante toda esta situación, ante todo esto que vive, tampoco estará Escobar con Cruz Azul, Puma se volvió favorito. Puma se volvió favorito y tendrá que vencer la estructura cementera con ese gran corazón que tiene y la ventaja en el marcador. Eso lo veremos mañana. Por lo pronto, así es las cosas. En un torneo mexicano donde hay que señalar que Tigres, a pesar de que Soteldo pues se le olvida el reglamento por su alegría de anotar su primer gol en México, la alegría de darle 3 puntos con un hombre menos que terminaron siendo dos por su expulsión, se quita la camiseta y se gana la segunda roja, pero le ganan a Querétaro, a donde volvió el fútbol, gracias a Dios, sin ningún sobresalto, sin ningún problema, y los Tigres volvieron quizás nada más por minutos, por horas al liderato general, porque Pachuca tiene hoy por la noche, este lunes, su partido contra Tijuana, y yo creo que lo debe resolver favorablemente. Así que esperemos que esta lucha entre estos dos se dé por el primer lugar hasta la última jornada y ahí se defina definitivamente entre Tigres y Pachuca. Para mí, los dos ya dentro de los primeros cuatro, como se los vengo diciendo en las últimas semanas. ¿Qué pasa con América y con Chivas? Los grandes, los de mayor jalón tienen entre el público mexicano. Pues América
Increíblemente sigue la remontada y de último lugar ya está en zona de clasificación. Ahí van las Águilas y seguramente sus seguidores todavía no gritan alegremente, pero no pueden evitar sonreír porque llevan 4 partidos sin recibir gol, que era su gran problema la defensa. 3 victorias consecutivas, 2 de ellas en el Estadio Azteca haciendo goles, que es lo que quiere la gente, y encontrando a un líder en defensa y a un líder en ofensiva. Me refiero a Guillermo Ochoa, que sigue sumando partidos sin gol, que sigue respondiendo en el momento exacto, y Diego Valdés, que fue la contratación estrella, que ha tardado en aparecer, pero lo está haciendo bien. Y Diego sigue anotando, sigue mostrándose y sigue repartiendo juego y sigue pidiendo la pelota como debe de ser el hombre que toma esa posición. Así que América empieza a recuperarse, empieza a ser un enemigo que de estar en la fase final del campeonato, porque todavía no puede presumir nada, no ha ganado nada, y esto hay que decirlo con todas sus letras, pero también hay que decir con todas sus letras que si llega a estar en la zona de partidos de rondas finales, cuidado, porque el plantel es muy bueno, jugadores tiene, experiencia tiene, así que apoyo del público lo tiene. Entonces, puede ser un rival muy peligroso. De ninguna manera es favorito para nada en este momento, pero sí no podemos negar que su regreso es interesantísimo y pues siempre quedará qué estaba pasando. Entonces, simple y sencillamente, no había una buena dinámica, el equipo cayó en un bache tremendo y había que limpiarlo. A un servidor que les dije un par de semanas antes que había que cambiar de técnico porque se notaba que no había esa comunión, no quiero decir que le pusieron la cama ni nada, pero a pesar del esfuerzo de los jugadores, no estaban saliendo las cosas y como se dice en el medio, la malaria les cayó y les cayó durísimo. Y con el cambio de trabajos, con el cambio de técnico, con el cambio de muchas cosas, viene armonía, vienen resultados, vienen triunfos y América hoy es otro definitivamente en el campeonato mexicano. El que sigue siendo el mismo desde hace varios torneos y no logra cambiar es Chivas. Qué dolor de cabeza para los aficionados. Parecía que volvían a ganar, parecía que volvían a sacar el resultado y que podían decir, sí podemos, en Toluca, con 10 hombres, con todos los problemas que habían resuelto. Pues nada, en el último minuto les hacen el gol y chao. Y luego vienen los pleitos entre los jugadores, se sigue hablando de que ya no todos están tan de acuerdo con Leaño, que ya les empezó a cansar el mensajito, que ya no es nada más las palabras bonitas de ánimo y que Guadalajara por dentro otra vez tiene problemas. Y es lo que les hemos venido diciendo. Perdón, pero yo no veo en Guadalajara un plantel tan competitivo como para poder salir de esta medianía en la que está metida desde hace varios torneos y que quizás vivió su mejor momento con Víctor Manuel Vucetich, que cuando menos encontró equilibrio, un equilibrio que lo llevó a jugar fase final, un equilibrio que lo tenía siempre entre el lugar 10 y para arriba. Hoy no es así. Entonces, pues los errores se pagan caro y miren nada más lo que es la vida. Pasado mañana Monterrey con Víctor Manuel Vucetich se meterá a la cancha de Chivas. Y si Víctor sale victorioso con su Rayado, que no sería nada difícil, porque es mejor equipo Monterrey que Guadalajara, va a ser un golpe durísimo para la afición y para las Chivas. Un golpe que del cual quizás ya no se repongan en lo que queda del campeonato y a lo mejor de desesperación para recuperar algo y lograr estar entre los 12, hacen un cambio de técnico de último momento para buscar este que les he explicado muchas veces que se da entre los futbolistas. Viene un nuevo técnico y viene como que un desfogue de situaciones que le dan tranquilidad a algunos del grupo, otros se motivan, en fin, esos detalles que provocan que mejoren las cosas en el rendimiento de un plantel que no va a llegar a más, pero Guadalajara
sigue igual. Pues así el campeonato mexicano, señoras y señores, con estas circunstancias que lo están rodeando, tenemos una semana extraordinaria, vuelve la Champions, Real Madrid a punto de dar el gran paso a otra semifinal, qué increíble lo que es este equipo en la Champions, de veras, el Real Madrid en la Champions es algo distinto, y así hay que observarlo, y así hay que tenerlo en cuenta. El Bayern tiene que sacar toda su experiencia y yo creo que lo va a hacer para pasar sobre el Villarreal, que dio la gran sorpresa al irle ganando. Mientras tanto, el Barça en su torneo de la Europa League tendrá que ganarle a un equipo alemán que siempre, siempre son de tomarse en cuenta. Pero lo del Barça es extraordinario. Siguen ganando partidos, quizás en forma dramática, pero siguen enganchados con Xavi. Ahora parece que es un hecho que Lewandowski se va a jugar con ellos para la próxima temporada, y ese es un plus muy interesante para el equipo catalán, que sigue siendo noticia, que parece que encontró en el cambio de técnico y en las últimas contrataciones el detallito para volver, aunque creo que muy tarde para poderle quitar el título de campeón de liga a un Madrid, que ahí va, sigue ganando los partidos que tiene que ganar, sigue teniendo una gran ventaja, sigue estando en la Champions, así que el fútbol español volvió a ser de dos, con un Betis y un Sevilla que le dan un sabor especial a este torneo. ¿Y qué tal el Vasco Aguirre? También nos viene a confirmar, amigos, que hay técnicos que definitivamente tienen la capacidad para saber sacar de abajo a muchos equipos. Hace muchos años les llamábamos bomberos en el medio. Técnicos que llegaban y tomaban equipos con problemas de descenso, con problemas de puntos, y llegaban y como con una varita mágica tocaban al plantel y este mejoraba y se salvaba. El Vasco Aguirre, sin lugar a dudas, es uno de esos hombres que tiene esa cualidad. Y a lo mejor ahí es donde le falló a Monterrey, el entender que el Vasco Aguirre es un técnico de otro tipo de condiciones, porque hay unos que saben manejar perfectamente a los equipos grandes, pero sufren cuando hay que sacar ahí a los que no tienen tanta calidad en el plantel. Me parece que algo parecido sucede con el Vasco, un tipo que además en España tiene mucho más nombre como técnico que en México. En México como que no le damos exactamente la justa dimensión de lo que es Javier Aguirre como técnico, y en España lo saben. Ay, este ha salvado a tantos. Y el jugador dice, me va a salvar a mí también. Y empieza la comunión y nada, que le pegan al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid. Qué lindo es el fútbol porque nos presenta todo este tipo de circunstancias, todo este tipo de situaciones que lo hacen de veras diferente. Yo lo sé, cada deporte tiene su punto extraordinario. Cada deporte puede ser el mejor del mundo. Pero bueno, creo que usted y yo nos quedamos con el balompié, con nuestro querido fútbol soccer, o como lo quieran llamar. Fútbol, dicen en Sudamérica. Fútbol, decimos nosotros. Gracias. Nos vemos aquí en La Pelota Está en el Fondo.